¡Qué bonito! Esas moriciones. ¡Qué bonito! Sí, llevo un momento mori. La verdad es que me noto hoy bastante destructivo. O sea, si, es más, si le hago 4 memento moris, este vídeo lo subo al YouTube y lo llamo repartiendo moris, por de que no, realmente no lo llamaré así, ¿vale? Pero se tendrá un título tipo reventando con el Pyramid Head. La verdad es que tendría que estar ahora mismo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Tendría que estar ahora mismo tratando de escapar. ¿No se la comió? Vale, se ha comido la trampa, eso es bueno. Ven aquí con el papá, Pyramid Head. Con el papá, con el papá. Vale, esto no tiene... Pensaba que iba a tener esta cosa, pero no la ha tenido. Bueno, ahora tenemos la queja, Bro, así me gusta, que estés conmigo. Conmigo hasta el final. Iba a decir, esto aquí tienes... No, hombre, no. ¿Por qué tienes que ser mi obsesión, hombre? Que me estás quitando las marquitas de lo mejor para el final, güey. Vámonos ahí. Como sabía que ibas a doblar, pero te he cazado. Nada, cazadito, gente. A ver, quiero hacer memento mori, pero no voy a ser el típico... O sea, no voy a hacer la gorrinada de meterles memento mori recién los pillo, ¿sabes? Mira, voy a colar aquí, no voy a llevar ni abajo. Han gritado, no sé dónde han gritado, creo que por aquí, ¿no? Uy, ese motorcillo, Uy, ese motorcillo, amigos. Ese motorcillo no me lo esperaba yo, un poco sucio por su parte, Se habrán ido por aquí, yo digo. Sí, míralo. Han dado la vuelta, me da una rabia eso, tío. O sea, me da una rabia, está yendo por un sitio y que de repente, pum, me da la vueltecilla, tío. Es como, no, basta, mira, una hitter. Hola, hitter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, esa fue buena, Lo que pasa es que aquí la hitter no me lupeó. Ha decidido ir, pues, con la fiesta de la vida. Este está full W, Esta Hider ha dicho, yo voy a W-izar esta vida. Y ya está. Que a veces creo que no es bueno del todo. O sea, a ver, este kill es muy hacer el W por el tema de que te puedo golpear. No puedes tirarle palets. O sea, puedes, pero tienes que tirárselos muy seguros, ¿no? Perfecto, vamos a ello. Vamos, pirámide. Vamos, pirámide. Me estaba rompiendo la ruina, ¿no? O sea, si ese tipo fuese inteligente, volvería a la ruina, ¿verdad? No, rompe. Vale. Oye, no sé realmente si Pyramid Head, cuando lo saquen, le van a nerfear un poco a lo mejor el tiempo de recarga de la trampa. O no de la trampa, sino de que puedas soltar el hit ese. Porque el hit este del Averno es muy del Averno. O sea, no es normal. Ese podría estar en un armario, pero no me apetecía checar el armario, sinceramente. O sea, era como, mira, me da pereza, tío. O sea, prefiero cortarme la mano que mirar el armario ahora mismo. Lo han sacado, ¿no? Si lo han curado, además. ¿Por qué? Oh, espérate. Si no salto... Claro, están aquí cerca, decía yo. Digo, lo han curado y yo no he escuchado la cura. Mota, a veces temen, no. Se come el hit, ¿Pero qué haces, mono? Me va a dar un poco de cosa matar otra vez este tío, pero es que ahora mismo que estoy... Se están curando ahí atrás, ¡Ven aquí, hombre, ven aquí! Bueno, a ver, voy a dejarlo en el suelo, ¿vale? Vamos a sluggear un poquito porque creo que... Ese hit... No sé, o sea... Siento, como siempre os digo, que quizá aún no es momento de hablar de overpowered, nerfeos y demás. Pero siento que ese hit tiene muy poco counter. O sea, el counter quizá puede ser, no sé, sinceramente, O sea, ¿cómo puedes counterizar esto? Ah, vale, porque aquí te puede fakear perfectamente. O sea, le vale un... O sea, no le importa a Pyramid Head. O sea, si vas a hacer un palete, mete eso y ya está. Si no vas a hacer un palete, puedes fakear, para de poner la trampa y listo. Aparte que es que está tan OP, eso para mí ahora mismo, que cuando tú marcas el suelo, o sea, cuando tú quieres hacer el golpe de sentencia, tienes que...
¡Ah, muchas gracias! Y van unas estrellitas para celebrar que hoy te veo. Qué bonito. Motivado, sonrisa, boca abierta. Qué bonito. Muchas gracias, de verdad, Susana, por el apoyo. Thank you very much, en serio. Te lo agradezco un montonazo. Gracias por el apoyo, gracias por ese pedazo de 100 estrellas. Te lo agradezco muchísimo. Sé que yo estoy motivado, sí. Lo he estado comentando al principio, aunque ahora al final del streaming lo volveré a comentar. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer con mi vida? Eso es lo único que tiene negativo, Pyramid Head. El hecho de que tú falles el hit te hace que. Que el survivor tenga que pulsar W como si no hubiese mañana. Mira, ¿le podemos fakear? ¿O no? Muchas gracias, Shirley. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esas 50 estrellas también. Thank you. Vamos a ver este tío. Ya podemos cortar por aquí. Vale, quédatela y la llevas. Qué guapa está la espada, tío. Espero que le pongan más espadas y más skins a este men. O sea, de espadas, digo, ¿eh? Vale, que se ha comido trampa también. Le voy a colgar a este, ¿eh? Es que, tío, te puede dar a través de la... Es mucha fiesta esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Jordan, tío? Hombre, algo negativo tiene que tener. O sea, me parece bien que te penalice el hecho de tú fallar. O sea, si llego a fallar ese hit, que realmente mi personaje se hubiese visto penalizado del estilo... Vale, amigo, has fallado el hit, te da tiempo al otro a correr, ¿no? Como si no hubiese un mañana. Nadie va a romper la ruina, tío. O sea, la tienen ahí, ¿eh? Esta Claudete... Esta tengo que doblar, ¿eh? ¿Qué hace, tío? O sea, ya me había despistado realmente. Si llega a hacerlo bien... Le acabo de meter un hit sin verlo, ¿eh? O sea, solo sintiendo, con la cámara girada. Le he digitado otro. A través, porque sí. O sea, tú lo ves, le ves una rayita y dices, vale, está aquí, hermano, boom. Hit, y doblado, se come en trampa. Este está aquí detrás. Si no le he dado... Si no le da, ha sido porque Cristo bendito no ha querido, ¿eh? Porque eso era de hit. Y aquí no me la voy a jugar. Listo. ¿Qué son esos casos, güey? Ahora rompieron la ruina, vale, bien. Está bien. Venga, para adentro. Para adentro la queja, amigo. Por ahí tenéis a vuestro amigo. Vale, la ruina está cerca de esto, por lo que irán a ese motor, seguramente. No, vale, no. ¿Dónde habrán ido mis amigos? Vale, están curando ya atrás. A este lo tengo amargado, te lo digo. Creo que este es el segundo cuelgue también. Tengo que contar eso, ¡No, lo mataba! Me cago en todo. Ameno, interdorime. Vaya F que tenía el mori, no se lo he hecho. No se lo he hecho. No, no se lo he hecho. A ver. Viendo lo que hemos visto, como os digo, quizás un poco temprano o tempranero para hablar de nerfeos, pero yo creo que deben de reducirle quizá el tamaño de esto. O lo largo que es. Es como demasiado. Está muy fuerte. O sobre todo las veces que lo puedes llegar a tirar, ¿no? Porque fíjate que no te hace falta, tú puedes sacarlo automáticamente. O sea, lo puedes tirar 27 veces seguidas. Te consume un poquito, pero es que casi cuando ya vuelves a recuperarte tienes para tirar otro. Eso, tío, o sea, se comen una trampa y los ves. Es que tiene muchas cosas, tío. Tiene muchas cosas que de normal a un killer normal no tiene. O sea, ¿para qué voy a jugar, por ejemplo, con un trampero cuando con este tío? Es que no tiene sentido. Está por aquí. Sí, no tiene dónde esconderse, tío. ¿Este tío es la segunda vez que lo cuelgo o la tercera? Te fakea, tío. Te fakea como quieres. Le voy a hacer un evento mori a este chico. Sí, sí, me apetece. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Aquí. Por favor, no quiero hacer un evento mori al hombre invisible, ¿eh? Quiero hacer un mori a una persona. Venga, a ver. Ahí estamos. Let's go, baby. Nice, baby, nice. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Menos 13 dijo que había que bufar a este killer. Bueno, Menos 13 tiene mucha idea de este videojuego, tiene muchas horas también. Y yo lo veo algunas veces jugar a Dead by Daylight. Y Menos 13 lo que dice yo creo que es de forma sabia. O sea, yo he dicho al principio que quizás un poco temprano para hablar de si este killer está fuerte o no está fuerte. Lo único que tú puedes entender ahora mismo es que el golpe que tiene te da pues a través de los palets. Y es como que algo que tiene para defenderse el Survivor queda penalizado. Pero obviamente si un Survivor es bueno y un Survivor a lo mejor ya le coge el rollo de cómo esquivarte esa habilidad, este personaje se queda un poco vendido. O sea, la otra parte que tiene es que bueno, puedes verlos, ¿no? Puedes verlos. El tema de la caja tiene su pro y su contra. Tío, hay veces que, yo qué sé, cuando te comes un gen ruseo no te vale nada tirarlo a la caja. ¿De qué? ¿Sabes? O sea, tú vas a querer matarlo, ¿sabes? No, bueno, yo solo cuando he visto algún vídeo de alguien o algún contenido de alguien de Dead by Daylight he consumido a Menos 13. Pero porque me cae bien, yo conozco a Menos 13 hace muchos años ya. O sea, yo veía vídeos suyos de hace ya años. Es un tipo que siempre me ha caído bien, entonces de vez en cuando lo veo. Tampoco tengo tiempo para ver a ningún streamer, pero cuando algo... O sea, aparte que justamente Menos 13 entiende este videojuego porque juega, o sea, no por otra cosa, o sea, no... Tampoco te hace falta ser Jesucristo para entender este videojuego, pero bueno. Vamos con este. ¿Quiero otro? ¡Oye, muchas gracias! Islada, por hacerte colaboradora, bienvenida de nuevo al canal. Ya es una resub, ¿eh? Muchísimas gracias. Y sobre todo el fakeo, mira, a ver. O sea, es que... Tío, si tú ves que va a saltar por aquí y tú le casteas el poder, tío, o sea, llega muy lejos, bro. Quizá te digo que eso puede estar OP. Solo que ahora mismo él podría haber fakeado hacer esto, irse para atrás, ¿sabes? En plan, no voy a entrarte al juego porque sé que el golpe de la ventana me lo vas a dar. Eso es lo que os digo que tenéis que... Bueno, que tenemos que aprender todos con este killer. ¿De qué te vale, no? Saltar por una ventana cuando sabes que te va a castear el poder. Pues no pillas ventana. Pero el problema que tiene es que si el killer te hace el countermind de decir, sé que me va a fakear la ventana, hace esto. Va, lo para y te mete hit. Entonces... va a ser muy choque de cerebros, ¿no? Esto de voy a intentar mirar qué va a hacer el otro y así va a ir. Oye, muchas gracias, Adrián, tío, por hacerte colaborador. ¿Es el Adri que yo conozco? ¿O no? Bueno, no sé dónde ha hecho el motor. Me lío mucho a hablar y la lío parda. Vamos a dejar que bajen ese men, ¿no? Y que sean sus motorcillos también. ¿Dónde estaba, tío? Yo con mis tutoriales que nadie me pide, ¿eh? Yo me lío a hablar. Pues mira, pues es que... Pero es que a mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho compartiros mi información y lo que yo opino de las cosas, ¿no? De lo que yo creo que va a suceder. Pues lo mismo pasa con esta ventana, ¿eh? Lo mismo pasa. O sea, el tipo en vez de saltar por aquí puede ir por otro lado. O sea, puede hacerte el fake y voy a saltar. Tú tiras el poder, se va para otro lado. Y ahí sí te va a ganar mucha distancia. Ahí sí te va a ganar mucha distancia. Bueno, habrá que matarlos ya, ¿no, gente? Digo yo. Voy a matarlos, mira, ahí está este. Uy, no te he visto, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? No le ha dado por poco, ¿eh? Mira, mira, había distancia, ¿eh? Igualmente. Este tío, yo creo que no entiende muy bien cómo va esto. A ver si lo fakea, no. Pero es que da igual, porque tú dices, no me voy a la tabla porque me tiras. Pero si se acerca igual y te golpea. Es un poco... a ver, ventana. Ventana con distancia, bien. Ventana, a ver, para andar, derecha, izquierda. Exacto, son tutoriales no solicitados. En plan, Mers, nadie te preguntó, ¿sabes? Y yo, ah, pues sí, pues si hacemos esto, pues lo tiramos abajo y está bien, güey. Está bien chido esto. ¿Saben? Sí, porque lo tiramos y claro, luego llegas aquí y haces ¡pimba! Bueno, y si el otro también se escapa, tampoco pasa nada. O sea, no voy a andar de perro, ¿eh? No me importa que se escape.
Uy, 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 uy. Uy, 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 vas a tener... Oh, yeah. No sé si vas a tener suerte, amigo. Estás columpiándote, ¿eh? Vas a tener suerte si te la encuentras ya. Si no, te columpias, te lo digo. Nada, columpiaste, ¿eh? Hostia, tú, cómo corre. Hostia, tú, pero hostia, pero las marcas, una fiesta, ¿no? ¿Se la encuentra o qué? Vaya, tío, pero cómo tiene esa velocidad, hermano. Esto es francamente mala suerte, yo creo, para él, ¿eh? ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¿Dónde la tenía, tío? Te lo hubiese dado, tío. Te lo hubiese dado si no llego a tener Memento Mori, créeme. Te lo hubiese dado, amigo. Pero como tengo un Mori, tengo que complacer a un público, tío. Es por ello, ¿eh? GG. Ah, me apetecía matar con. Me apetecía matar con Serenka. La tenía al lado, tiene mala suerte, eh. Tiene mala suerte. Ah, ha sido bastante unlucky, la verdad.